¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen miércoles, bienvenidos a todos. ¿Cómo andan? ¿Cómo han pasado ese 9 de julio, esa fecha patria? Nosotros también adherimos a ese día, así que estuvimos festejando como los demás argentinos. Festejando, una manera de decir, o por lo menos recordando ese 9 de julio, Día de la Independencia. ¿Cómo andan? ¿Cómo anda Micaela Morra? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas Bien, tardes. bien. Algaba, ¿Qué apareció y tal? dijo, ¿qué ¿Cómo tal? estás, Marcelo? Bien, bien. Yo también comiendo empanadas criollas. ¿Sí? ¿Locro? Locro no, empanadas solamente. No, ¿usted comió locro? Locro, Sí. exactamente. ¿Y salami queso? No, ¿Qué hace su papá? esta vez ¿No? no. ¿No? Prometo traer para la próxima Siempre semana. patriota usted, ¿eh? Sí. Claro. Muy bien. Julio, ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿cómo Bien. estás? Bien, ¿Bien? todo bien. Bien, bien. Bueno, importante programa que tenemos para hoy. En un ratito nada más ya vamos a estar con Nicolás Ferreira del Partido Obrero. Viene a dialogar un rato con nosotros. Hay algo que tiene que ver con el congelamiento de sueldos a funcionarios. Bueno, Micaela tiene que todo lo que es la parte judicial que hubo en estas últimas horas y más de todo que tiene que ver con esta pareja de cordobeses que agarraron con inhibidores de alarma de automóviles. Así que bueno, el aporte del licenciado Fernando Algaba también que está aquí y bueno, creemos que tenemos una hora, 60 minutos para compartir con ustedes, para informarlo y de todo lo que pasa en la ciudad. Ya tenés nuestra línea de comunicación, 3492-566084 para los mensajes de WhatsApp, las líneas en las redes sociales, nos encontrás en Twitter, Facebook e Instagram como Rafaela Noticias. Así que arrancamos ya sin más protocolo y lo presentamos. Ya está Nico Ferreira del Partido Obrero. Nicolás, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias por el espacio, Marcelo. Bueno, trabajando mucho, no se para, más allá después de la campaña, se siguió trabajando de la misma manera. ¿Cómo está la cuestión? ¿Cómo venís trabajando de cara al 2019? Sí, mirá, nuestra actividad militante es cotidiana, eso lo saben todos los que conocen el Partido Obrero. Nosotros estamos siempre en la calle, peleando junto a los trabajadores. Y en este caso, en Rafaela, se viene un ajuste brutal que ya empezó a sentirse en la ciudad, el ajuste de Macri y los gobernadores que también acompañan y colaboran con ese ajuste. En Rafaela se empezó a sentir fuerte con el despido, el cierre de Top Line primero, después el cierre de la. Estacionamiento, ¿cómo es? La estación de la estación servicio de servicio Sol. Sol. Bueno, y después muchos despidos por goteo que están sucediendo en las distintas fábricas de la ciudad. Y bueno, nosotros estamos al lado de cada trabajador que quiera organizarse y quiera salir a luchar para enfrentar el ajuste que plantea Macri. ¿Tienen algún dato cierto del empleo que se va perdiendo, boteo, esas cosas? No. No, lo que teníamos en claro era que el Ministerio de Trabajo acá de la ciudad. Había mostrado que hay muchos procedimientos preventivos de crisis de varias empresas de Rafaela, así que ese es un dato muy preocupante porque bueno, las empresas ya empiezan a demostrar que la situación económica ya no va para más, ya existe la cesación de pagos y bueno, las empresas no pueden cubrir los gastos que les supone esta crisis. Bueno, importante lo que plantea aquí Nico, porque anoche la reunión de la CGT, más allá del tema de las obras sociales y que los gobiernos, los sucesivos gobiernos, el anterior también, fueron quitándole dinero a las obras sociales y que en cualquier momento empiezan a quebrar porque hay un problema muy grande, tiene que ver las familias que tienen chicos con discapacidad, es decir, el monto que tiene que pagar la obra social no es fácil, hay una plata que tiene que devolver el gobierno de las obras sociales que termina no devolviéndola y eso hace que ponga en jaque a las obras sociales de los gremios. Es decir, que no terminan, que no son de los gremios, son de los afiliados, en definitiva, que abonan su cuota para poder tener una salud acorde a lo que se necesita. Y bueno, y también en este ajuste brutal anoche salía este tema de los despidos que ya hay, no solamente aquí en la ciudad y donde todavía el empresariado, esto hay que decirlo, todavía trata de mantener a los trabajadores, ya sea a lo mejor con sus pensiones o con. No es lo ideal, pero trata de mantenerlo. En otros lugares del país ya los despidos son masivos. Bueno, chicos, está Sí, abierta la Nico, pregunta. el plan de lucha que ustedes están llevando adelante, digamos, ¿en qué consiste básicamente? ¿Qué es lo que están intentando lograr o conseguir frente a esta situación de ajuste que se viene viviendo desde que prácticamente asumió el presidente Macri en diciembre de 2015? Exactamente, nosotros ya lo habíamos anticipado en nuestro congreso de este año que se dio en marzo.
un ajuste brutal. Nosotros estuvimos el 23 de junio, hemos hecho un gran plenario de trabajadores de todo el país para deliberar en conjunto una salida y un plan de lucha de los trabajadores. Vendría a ser como un ensayo de cómo debiera funcionar la CGT, que no funciona así, que no funcionan asambleas, no delibera con los trabajadores. Bueno, nosotros lo hicimos en Lanús, juntamos a más de 4.000 trabajadores y delegados que deliberaron un plan de lucha. ¿De todo el país? Sí, de todo el país. Había trabajadores de Río Turbio, de las minas de Río Turbio que están en conflicto hace varios meses. Había trabajadores de Neuquén, que también los docentes de Neuquén están en conflicto hace varios meses, con paros indeterminados. Y bueno, lo que se resolvió fue impulsar un paro activo nacional de 36 horas, con un plan de lucha de cortes y piquetes en todo el país, para garantizar que los trabajadores puedan hacer activo el paro y no un paro matero, dominguero, tardío, como pretende la CGT, que no moviliza a los trabajadores y que así no va a enfrentar ningún ajuste que se venga sobre la espalda de los trabajadores. ¿Tienen pensado llevar a cabo alguna de estas actividades en un corto tiempo? Bueno, la CGT es la que debe impulsar el paro de 36 horas, que nosotros esperamos y confiamos en que la base de los trabajadores se lo va a arrancar. Y bueno, y conforme a eso nosotros vamos a plegarnos a esa lucha para poder enfrentar el ajuste que se viene, que ya está en marcha. Bueno, estas últimas movilizaciones se han plegado también. Sí, la izquierda fue la que garantizó los cortes y piquetes en todo el país, como te decía, con un paro activo, no quedándonos en nuestras casas, sino que saliendo a la calle, que es donde verdaderamente está la puja. Vos recién hablás de garantizar los cortes y piquetes, sabés que eso es una frase bastante polémica, porque bueno, es un poco el rechazo que tiene cierta parte de la sociedad a este tipo de manifestación, más allá del paro y estas cuestiones. ¿Vos qué tenés para decir al respecto? Porque bueno, estamos hablando de la libre circulación y todas estas cuestiones, ¿no? Sí, primero decirte que primero de todo está el derecho al trabajo. Y un desempleado no tiene otra forma que demostrar y manifestar su malestar frente a la situación económica que saliendo a la calle y cortando una ruta. Ya se demostró en los años 90 con el movimiento piquetero que hacían esto, salían a las rutas a impedir el paso de los vehículos, porque de otra forma no tenemos para manifestarnos los que están desempleados, los trabajadores que están desocupados. Marce, si le pueden acomodar el micrófono a Nico, que se le está saliendo. Ya seguimos contigo. Bueno, pero rápidamente vamos a volver a lo que es el terreno local. Creo que hicieron un comunicado la gente del Partido Obrero y estamos hablando esto del congelamiento de sueldo. Congelamiento de sueldo que, de la manera que lo hicieron, reitero, por lo menos es mi posición, no quiero involucrar a mis compañeros en esto, que yo dije que lo único que hicieron con llevar este dinero extraordinario, el congelamiento de sueldos de los funcionarios públicos, que me parece un gesto interesante a la hora de lo que la sociedad te está demandando, más allá de que seguramente Nicolás tiene otra posición respecto a los sueldos de los funcionarios públicos, pero digo, como se viene haciendo hasta ahora, para mí es un gesto importante. Pero ese dinero lo terminaron llevando a la tasa pública, como siempre, favoreciendo a los que más tienen. Si tenemos en cuenta que el 40% de los catastros están concentrados en inmobiliaria, gente que tiene casas para alquilar, y solamente el 27-30% alquila, ¿sí? Más allá de problemas puntuales de propietarios de viviendas, que lo pueden tener, pero que también desde el municipio pueden llevar adelante, creo que tienen algún proceso como para que puedan decir, bueno, no puedo pagar la tasa, ¿cómo puedo hacer? Me la suspenden hasta tal tiempo, después retomo. Hay posibilidades de eso, pero digo, lo que hicieron con esto, reitero, es favorecer a los que tienen plata. Y en vez de hoy, que tenemos una cuestión social muy importante, donde tenemos los chicos comiéndose de los basureros, gente comiendo, otra vez revolviendo la basura para poder comer, en vez de llevarla para trabajar en acción social, para tratar de proveer a los comedores, como para que todos puedan llevar un plato de comida caliente a su casa, lo que hicieron es favorecer a los más pudientes. Ojalá que en el próximo semestre, porque ahora ya está, no se puede volver atrás, en el próximo semestre, cuando se trate el nuevo congelamiento de sueldo de los funcionarios públicos, se ponga una partida específica en este sector donde hay que trabajar muy fuerte para recuperar el tejido social que hoy está bastante desgastado.
Quería dejar aclarada mi posición, en esto no involucro a mis compañeros de mesa, que a lo mejor pueden pensar de otra forma, pero ¿ustedes tienen algún cuestionamiento a esto del congelamiento de sueldo de los funcionarios públicos? Sí, viene públicos? Un poco a cuento con lo que estás diciendo vos, sobre una medida parche. Nosotros, nuestra denuncia y nuestro repudio surge a partir del proyecto de ley de ordenanza elaborado por y presentado por el concejal Hugo Menossi, donde se establece, y donde se aprobó posteriormente en el Consejo Municipal, donde se establece un congelamiento de sueldos y dietas de los funcionarios y concejales municipales hasta diciembre del 2018. Nosotros vemos que esta maniobra la pretende presentar como un gesto hacia la comunidad de que el ajuste que implementan Macri y los gobernadores no solamente recae sobre la clase trabajadora, sino que también recae sobre los funcionarios públicos y por eso se autoajustan el sueldo. Nosotros vemos que la realidad nos indica otra cosa. La realidad dice que el promedio salarial de un trabajador en Argentina es de 15.000 pesos, ronda los 15.000 pesos. Entonces, sabemos que los concejales están muy lejos de poder sufrir las penurias económicas que sufre un trabajador que vive de su trabajo. Entonces, nos parece una maniobra totalmente demagógica, una maniobra que busca devolverle un poco de credibilidad a un consejo que de creíble no tiene nada. Porque recordemos que el año pasado salió a la luz este tema de que casi todos los concejales se devolvían el impuesto a las ganancias. También recordemos que el año pasado, en 2017, los concejales se autoimpusieron un aumento del 50% en sus dietas. Y también podemos decir que en lo que va del año 2018, la página web del Consejo Municipal no ha declarado ninguna información sobre las actividades de los ediles. Entonces la transparencia de la cual se jactan en las gestiones los concejales y el Ejecutivo no condice con la realidad. Nosotros, en definitiva, decimos que no buscan reducir la presión tributaria sobre los trabajadores rafaelinos, sino que buscan darle una mejora a la imagen del Consejo, de esta institución tan descreída para la sociedad y que está totalmente desprestigiada y cada vez más alejada de los reclamos más urgentes de los trabajadores. Nosotros como Partido Obrero, disculpe, queremos decir que proponemos que los concejales y los funcionarios públicos cobren un equivalente a 4 salarios mínimos vitales y móviles, que vendría a ser algo así como 40.000 pesos, y que si se quieren aumentar sus dietas, también deberán hacerlo y elevar el salario mínimo vital y móvil para que todos los trabajadores en su conjunto puedan cobrar este aumento. Pero eso tiene que venir, Nico, atado a algo a nivel nacional. Sí, sí, claramente. Por eso nosotros tenemos el programa de conjunto, un programa integral para la salida a esta crisis. Bien. Sí, tengo una pregunta concreta, pero antes quería plantear el tema, ayúdame Micaela, si sí. La página web finalmente se actualizó, del Consejo Municipal está actualizado o no está actualizado. Lo último que nos había dicho Lalo Bonino creo es que estaban en esas gestiones y que en estos últimos meses iba a estar terminando. Creo que había dicho que para este mes. Sí, entre julio y agosto. Creo que el que había pasado un informe sobre eso es julio. Julio, sí. Sí, pero no está terminado todavía, ¿quién puede ingresar? No, solo había sido actualizado el tema de la foto con los nuevos concejales, eso sí, porque bueno, ya realmente... Pero no esa nueva página que no, había esa nueva página, prometido no. Para este año, digamos, todavía. No, la hemos chequeado, no está actualizada. No está actualizada. Nicolás, ustedes en el ámbito local no están representados aún, sí lo están en el ámbito nacional. Sí. ¿Ustedes consideran que están bien representados? Que están sus demandas están siendo llevadas adelante. ¿Te referís a si nuestros referentes y nuestros parlamentarios? Sí, exactamente. ¿Llevan adelante? Sí. Sí, claro que sí. Que sí en el ámbito nacional, pero no en el ámbito local, digamos. No, en el ámbito local no tenemos representación dentro del Consejo, parlamentaria. Sí. Tampoco en el ámbito provincial. Solamente tenemos una concejal que es en otra localidad. Bermúdez, sí. Claro. Pero a nivel nacional, Romina del Pla, que es nuestra... dirigente del Partido Obrero, es secretaria general del Sustituto de la Matanza, un sindicato de trabajadores de la educación, el más grande del país. Ella es secretaria general. Ella está llevando adelante una fuerte campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, haciendo giras por todo el país. Y la verdad que nos sentimos totalmente representados, si esa es tu pregunta. Bien. Nico, ¿por qué crees que la gente no...
no se congracia con el Partido Obrero o no llega a, por ejemplo, a votarlos de la manera que usted quiere que pretendería, teniendo en cuenta que buscan estar o equiparar muchas de las cuestiones que son, podría decirse, que no están acorde, llevarlas a una igualdad de clases sociales prácticamente, podría decirse, y la gente no los vota. Bien, sí, nos metemos en una cuestión más teórica, ¿no? Nadie puede decir que el Partido Obrero no es honesto, que el Partido Obrero no lucha y que el Partido Obrero no es consecuente con su programa político. Nosotros sabemos que estamos incurriendo en el terreno de la burguesía, de la clase dominante, que claramente domina todo el panorama, domina los medios de comunicación, domina los aparatos represivos, domina los medios de producción. Y sabemos que los partidos políticos patronales, que como le decimos nosotros, los partidos políticos que representan a la burguesía, a las clases dominantes, son financiados para las campañas políticas por empresas, por venta de armas, por venta de drogas, por el juego clandestino. Eso se sabe, hay una corrupción tremenda en los partidos políticos que no ni siquiera dan a conocer de dónde sacan el dinero. Se supo ahora un caso con el tema de Vidal. Nosotros nos financiamos con el aporte de los trabajadores, con el aporte de nuestros militantes. Tenemos dos campañas financieras por año. Y bueno, entonces, esta cuestión hace que nosotros tengamos menos poder de fuego, si se quiere, menos poder económico para poder penetrar en todos los sectores de la sociedad y que conozcan nuestra propuesta y nuestro programa político. Esa es una de las causas por la que todavía no hemos llegado al conjunto de la población, pero el descontento crece y los trabajadores y las trabajadoras van haciendo un proceso, van viviendo una experiencia que les dice que lo de antes no funcionaba, lo de ahora no funciona y seguramente el que venga tampoco va a poder remendar esta crisis que es a nivel mundial. Y nosotros decimos, la salida es por izquierda, la salida es de los trabajadores, y en ese camino estamos. Vamos, cortita, estamos Nico, sin embargo, acá en el plano local, en la ciudad de Rafaela, distintos medios te han dado, digamos, la posibilidad de expresarte, sí, medios radiales, televisivos, escritos, digamos. Ni hablar. Acá en Rafaela nosotros no podemos decir nada del periodismo local porque nos han abierto la puerta y nos han dado las notas que nosotros hemos necesitado. Eso yo me saco el sombrero porque la verdad que totalmente agradecido con los medios locales. Nico, ¿ves que a los rafaelinos les cuesta movilizarse, les cuesta salir a la calle, les cuesta dar a conocer ese descontento que tal vez lo tiene pero no lo demuestra? Sí, les cuesta, pero yo soy muy optimista con esta cuestión. La lucha la vamos a dar en la calle. Cuando todo se vaya al desmadre, la gente va a salir a la calle porque la gente pelea por sus hijos, pelea por su familia. Y cuando esta situación no dé para más, el pueblo se moviliza, tarde o temprano se moviliza. Entonces esto viene creciendo. Fíjate vos que hasta hace poco hubo una manifestación al frente de la EPE, con entrega de el verdurazo. El verdurazo. Y hubo una gran movilización en Rafaela. Ay, sí. Que esto sigue en aumento y la gente va a salir a la calle. Rafaela es muy particular para las movilizaciones. Fíjate que hubo una importante movida provincial a favor de la vida, provida, y siendo provincial, es decir, no hubo una gran cantidad, hubo mucha gente, sí. Pero tendría que haber habido mucho más. ¿Qué quiere decir? Que se movilizó la gente de afuera, pero no la local. La local es muy difícil movilizarla. Y en esto movilizarla, mi última pregunta para mí. Ya empezó el debate del aborto, sabemos cuál es la posición del Partido Obrero, está a favor de la despenalización del aborto. Empezó el debate en senadores, hubo una importante movilización a favor de la vida, no al aborto en Rafaela la semana que pasó, el domingo precisamente. ¿Habrá alguna movilización de la gente que está a favor de la despenalización del aborto, algo masivo, algo que también vaya en concordancia con lo que hizo lo otro, o esperan directamente, como hicieron los otros días, afuera del Senado, esperando ese día que lo debatan públicamente? Bueno, acá en Rafaela estamos en una actividad permanente, militando el derecho al aborto legal y que sea ley este proyecto de interrupción voluntaria del embarazo. Justamente mañana hay una charla. Viene Norma Cuevas, madre de Ana María Acevedo. Esa charla se va a dar
en la biblioteca Monseñor Brasca a las 6:30 de la tarde. Disculpen que paso el chivo. Entonces, nosotros tenemos, como Partido Obrero, tenemos una fuerte orientación a que el derecho al aborto sea legal, sea ley. Y nos hemos dado todos los medios, todos los métodos para impulsar una fuerte campaña para que los argumentos a favor del aborto legal se den a conocer y, bueno, y presionar a los senadores, en este caso ahora, para que conviertan este proyecto en ley. Fíjate que ha habido pañuelazos a lo largo y ancho del territorio nacional. El martes, ayer, hubo un pañuelazo al frente de la CGT que salieron a expedirse en contra del aborto legal porque las obras sociales no iban a poder cubrir los gastos que supone un aborto. En realidad esto es una cuestión de salud pública, tiene que estar presupuestado dentro del presupuesto del área de salud. Y bueno, entonces nosotros elevamos nuestro repudio a la CGT, que debiera ponerse a la cabeza de esta lucha. Sin embargo, no aparece en ningún lado, no aparece ni siquiera contra el ajuste y negocia con Macri todas las penurias que pasamos los trabajadores. Nico, muchísimas gracias. Gracias por a ustedes estar, por el espacio. No, por favor. Pausa y ya regresamos. Mutual Benur, una institución a tu servicio. Emergencias, enfermería, odontología, laboratorio, cardiología, pediatría, ginecología, traumatología, dermatología, otorrinolaringología, clínica general, farmacia. Te esperamos en el Centro de Salud Presto. Agua Fresh, bidones de policarbonato de 12 y 20 litros, sifones de 1.500 centímetros cúbicos, controles de calidad avalados por la Universidad Tecnológica Nacional, libre de arsénicos, amebas y otras bacterias. Cuide su salud y la de su familia. Tome Agua Fresh. Envíos a domicilio sin cargo llamando a Juan 1557-1064. Mi nombre es Adriana, tengo un hijo y 4 niños. ¿Qué cosas son importantes para mí? La familia, la salud, poder estar bien para disfrutar junto a mis seres queridos. Me encanta ser abuela porque siento que puedo enseñar muchas cosas. Siempre fui un poco maestra. Me gusta pensar que cada uno tiene algo que aportar al bien común y que es importante que nos cuidemos entre todos. Y mi trabajo tiene algo de esto, de tratar de concientizar, de transmitir a la gente lo importante que es cuidar la vida. Gracias.
Bien, 4 minutos quedan. En este momento. Y Croacia está pasando los 2-1, le está ganando Inglaterra. Ya están festejando, no sé por qué. Croacia a Inglaterra. Croacia a Inglaterra. Sí. 2-1. Mirá vos. Sí. Dos equipos. No busquemos esa excusa. No busquemos esa excusa. No me voy a poner a hablar de fulbo. De fulbo. No hablemos de fulbo. Yo quiero escucharlo a Julio Armando rápidamente, vale, porque durante el fin de semana tuvimos dos situaciones. Una muerte que está caratulada como homicidio en Perú y Soldano fue, ¿sí? Encontraron a un hombre gravemente herido, inconsciente, en un galpón abandonado. Bueno, lo llevaron al hospital Jaime Ferré y poco después se produjo el deceso. Y el 1 de julio, a las 7 de la mañana, hubo un fuerte accidente de tránsito en calle Caseros, al 900, donde un joven, Brian Ricardo Gómez, de 24 años, de Bella Italia, chocó un contenedor con su moto. Las primeras atenciones se hicieron en la ciudad, después fue derivado a un nosocomio a Santa Fe. Creemos que estaba en el Cuyen, no lo sabemos precisamente. Antes de ayer llegó la noticia de que también había fallecido producto de este accidente. Entonces, quien lleva las estadísticas de todas estas cuestiones son números fríos ante las muertes, pero son realidades que nos sirven para ver cómo mejoramos en muchas situaciones. Julio, te escuchamos. Bien, perfecto. Vos, Marcelo, ya detallaste entonces lo que pasó el fin de semana. Vamos a abocarnos básicamente a lo que decías vos, que son las estadísticas. Y para eso tenemos alguna placa que habla de la cantidad de muertos que en este 2018, primero en relación a las víctimas fatales. Estos son las víctimas fatales, fíjate las fechas, hubo 2 en enero, 1 en marzo, 2 en marzo, perdón, 2 en mayo, el mismo día, el 11 de mayo, en julio también 2. Estamos hablando hasta el momento de 8 víctimas fatales que hay en la ciudad de Rafaela en lo que son accidentes de tránsito. Fíjate que de los 8 muertos, la mitad son motociclistas. El 50% de los que fallecieron son motociclistas. Y de todos los motociclistas que fallecieron, de esa mitad, todos tienen menos de 30 años. O sea, el que más tenía 30 años, los últimos dos, que fueron, lo que anunciamos aquí, Sebastián Piumetti y Brian Gómez, que recién comentaba vos, tenían 29, 24 años. Después tenemos un motociclista el 12 de enero que falleció, Francisco Fernández también de 18 años. Y tenemos también a otro motociclista de 30 años que había fallecido en lo que es Lefante y la ruta 34. Fíjate que ese perfil es el perfil que se viene repitiendo desde hace mucho tiempo, ¿sí? Y que hoy ocupa la mitad de la población que ha muerto, digamos, ¿no? La mitad de los que murieron son motociclistas, son hombres y tienen menos de 30 años. Tenemos dos... No tenés donde se produjeron esos accidentes, ¿no? Sí. ¿Todos o los motociclistas? De los fallecidos, sí, de los todos. Bueno, el primero el 12 de enero en San Lorenzo y 26 de enero. Allí murió un joven de 18 años. El segundo el 25 de enero en Zurbriggen y Francia. Allí el que murió es un nene de 3 años. Por eso los dos peatones, ya lo hemos hablado la otra vez, los dos peatones que murieron tienen 3 años. Es también un dato muy llamativo de lo que pasó este año. Digamos, claro, lo que está uno pasando en podio y ese que vos estás hablando. Este es el 25 de enero en Zurbriggen y Francia. Y el otro camión, es un camión municipal. Y otro es una nena que le atropella un auto, de 3 años también la nena, el 11 de mayo en podio al 115. Después, en la ruta 34 hay 2 accidentes que son los únicos 2 automovilistas que murieron. Generalmente en la ciudad no mueren automovilistas, o mueren peatones, o mueren motociclistas, o ciclistas en todo caso. Esto tiene que ver con una lógica... del más fuerte generalmente es el que salva su vida en cuanto a carrocería, vehículo. En cambio, los automovilistas, los dos que murieron fueron en la ruta 34. Hubo 2 accidentes en la ruta 34, uno en el cruce del INTA y otro en el kilómetro 214. Te decía, y después el 11 de mayo, una nena de 3 años que murió atropellada por un auto. Después tenemos en Luis Fanti, ruta 34, allí es otro de los automovilistas, de los ciclista que murió de 30 años atropellado por un auto. El 1 de julio es el que comentabas vos recién, de joven de 24 años que fue única parte y que chocó un contenedor y que iba en moto. Y el último
accidente es el de, bueno, de 29 años, Sebastián Piumetti, allí en Vélez Sarsfield y Cosentini. ¿Sabe cuál es la arteria con más accidentología? No digo con que tiene más muerte, ¿no? Uh-huh. Y no sé, habría que buscarlo en el tiempo. Ajá. Luis Fanti. Luis Fanti es la arteria con más accidentología en Rafaela. Y hay varios fallecidos ahí en Luis Fanti. Sí, sí, habíamos hecho un informe una vez que la cantidad de estrellas amarillas había 5 o 6, no sí, recuerdo sí. ahora, pero bueno, justamente de esto se suma uno más, porque hay uno en Luis Fanti y la Ruta 34, la Cruz, sí, sí, ahí el 11 de marzo. Tengo entendido que ya urgentemente va a haber una intervención en el lugar con prohibición de giros a la izquierda, rotondas y bueno... y varias cositas. La avenida Luis Fanti, digamos, que es una arteria extensa, digamos. Sí, 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 y con tres realidades distintas, porque sí. no en toda su extensión tiene el mismo ancho. Exacto. Y sí, no sí. en todos los lugares se puede doblar a la izquierda. Está dentro de las avenidas más, con más accidentes, las avenidas generalmente son las más accidentadas, también hay mucho un informe de eso, y atención con una avenida que está cobrando mucha... digamos, notoriedad en el último tiempo, que es Avenida Podio también, donde hay algunos accidentes, donde hay varios accidentes, hay una muerte, pero también es una avenida con cuadras largas, donde los automovilistas toman mucha velocidad. Hay una esquina donde tiene que haber una intervención, que es Podio y Roca, y 500 millas, ahí también hay un cruce claro. muy importante, que también deberán tomar nota. Julio, para ubicarla a la gente... Podio, 500 millas la continuación de Podio. Y si viene desde el norte de la ciudad, 500 millas, la continuación de 500 millas es Podio que, bueno, sigue, choca con Luis Fanti y después sigue hasta calle Vieites, ¿sí? Uh-huh. El famoso corredor oeste que le llamaba en una época cuando se hizo, ¿no? De que venga desde el barrio Güemes, todo por atrás y termine allá donde está instalado Gendarmería. Uh-huh. Bueno, Avenida Luis Fanti es la continuación de Remedio de Escalada, viene del Parque Villa Podio hasta el cementerio, digamos. Claro, sí. Con todas las dificultades que eso conlleva. Sí. Bueno, y por último, para finalizar con esta parte de los accidentados, bueno, del total de los fallecidos, el 75% son hombres, 6 de 8, y el 75% menores de 30 años, 6 de 8 también fallecidos. ¿No? Picardía. Y tenemos, no sé, tenemos el gráfico de todos los últimos años, Marcelo, cómo fue. Bueno, ahí están más o menos, el año pasado fueron 11. Y fíjense que el pico estuvo en el 2016 con 16 muertos. Bueno, ojo que estamos en 8 muertos y estamos un poquito más de la mitad de año. ¿Sí? Así que bueno, este es más o menos cómo fue evolucionando lo que es la... ¿El pico muertes, máximo cuánto fue? 16 en el 2016. Ah. 16 en 2016. Y ahora llevamos 8. Llevamos 8. 10, no veo bien. Muy cerca de lo que fue el punto máximo en 2017 con 11, ¿no? Ya en 2018 llevamos 8 muertes en 7 meses. Uh-huh. Bueno, esperemos, bueno, esperemos que quede ahí, que no haya más. ¿Sí? Uh-huh. Esperemos, Marcelo, un homenaje especial a Sebastián Piumetti, este joven militante sí. socialista, que bueno, causó mucha tristeza y repentina y sopresiva fallecimiento, ¿no? De esta persona. Esto ocurrió el viernes pasado, ¿no? ¿Fue así? Sí, el viernes. Lo decíamos sí, acá. Sí, sí, por eso. Pero bueno, ya que lo mencionaba nuevamente entre los fallecidos. Está bárbaro. Nuevamente está bárbaro. El homenaje hacia esa persona, digamos. Bueno, antes de ir a la pausa, lo decíamos en la introducción de este segundo bloque, también parece seguir el hilo conductor del año anterior, los homicidios en Rafaela. Por ahora está catalogado como homicidio. Todavía no hay una información oficial respecto a esto, ni desde la Unidad Regional Quinta, ni desde la Fiscalía. Lo cierto es que Rafaela Noticias, en exclusiva, pudo enterarse de que se investiga un homicidio. Esto fue en Perú y Soldano, Julio. Así es, Perú y Soldano, vos más o menos lo contaste, por eso me gustaría introducirnos en lo que es el quinto homicidio que se da en la ciudad de Rafaela en lo que va del año. Ya tenemos una placa donde contamos un poco, bueno, ese es el lugar ahí, Perú y Soldano. Esta vez nos costó ubicarlo, pero lo encontramos al lugar, después tenemos una foto del galpón y una foto de adentro. Ajá. Ese es el galpón, ahí había pertenencia, nosotros pudimos ver, estaba... ¿Ahí vivía? Ahí, aparentemente, ahí, fíjate que hay una bicicleta, hay una mesita... había objetos personales, ahí se ven manchas de sangre también, nosotros pudimos acceder. ¿Vivía ahí o qué es lo que hacía el señor? No lo conocían, digamos. Ajá. No se conocía ahí, hay como un descampado, eso pertenece al frigorífico,
Sí, eso para entrar al frigorífico, pero hay como galpones abandonados, así que... ¿Había vos que pudiste estar allí, bebidas alcohólicas, algo por el estilo? No, no recuerdo haber visto. Sí se veía mucha sangre, y bueno, y los vecinos no... Va a ser difícil si fue un crimen llegar a algún tipo de resolución. Claro. Porque nadie vio nada de lo que yo pude averiguar. Es un lugar recóndito. Fíjate que a esta altura no se sabe quién es. No está identificada la persona. O sea, no sabemos, es un NN. Todavía sí, es un NN. Es un NN. Y eso ahora, bueno, ¿sabés cómo no, está? No, digo, porque yo cuando me enteré de la información, que la empezamos a trabajar junto con Julio, Julio buscando lugar y yo tratando de aportarle datos... el fin de semana, pensé que a lo mejor podía haber estado alcoholizado, podía haberse caído, pegado en algún lugar, viste que hay un banco, esas cosas, o simplemente caer de cara al piso, porque lo que nos enteramos que tenía fuertes golpes en la cara, uh-huh. Y digo, uno puede entender que puede haberse caído, pegado en ese banco que está ahí, o en esa mesita de luz también, pero bueno, directamente algún indicio deben tener para catalogarlo como hasta ahora como homicidio, ¿no? Uh-huh. Pienso que algo debe haber que le indique eso. O sea, ya no es solamente, no es muerte dudosa, es homicidio. Así nos enteramos. La verdad que nos sorprendió también el hermetismo, ¿no? Porque nos enteramos medio como que nos enteramos. Sí, o sea, sí. No hubo información oficial de la policía en sí, de la fiscalía también, que están. ¿Y sabes dónde entro? Están en feria, pero... yo intenté hacer varias consultas que me clavaron el visto y no. No. ¿Sabés dónde nos enteramos? Básicamente, ¿dónde encuentro la primera punta? En los internos de nuestro Face, ustedes pueden buscar días atrás, uh-huh. Hay una mujer que nos pone, ¿saben algo del hombre que murió en el hospital? Estamos a buscar y no nos enteramos nada. Y después... nos aparece una punta que empezamos a investigar y nos lleva a esto que está catalogado como homicidio, ¿no? Y lo que dice Julio, un hermetismo total, ¿eh? Nadie habla respecto al tema y está todavía como NN. Te seguimos escuchando, Julio. Bien, tenemos, Marcelo, la placa rápidamente de los homicidios que hubo este año, que les decía que son 5, sumando este que suponemos que es un homicidio, que después lo vamos a ver. Fíjate, el 27 de enero, Luis Gómez, de 22 años, será asesinado por Rodrigo O, cuando ponemos solamente las iniciales porque todavía no está condenado, ¿no? Está en prisión preventiva con arma blanca. Sí, lo asesinó en Entre Ríos 6/18. El viernes 9 de febrero, en Echeverría al 1500, ¿te acordás que hicimos un programa desde el barrio, sí, 2 de abril, todo? Facundo, sí. González, de 16 años, y está detenido Leandro Oscarele, de 27 años. Esto fue con arma de fuego. Estos son acusados, todavía no están condenados, no sabemos qué va a pasar. El martes 27 de febrero, en Acuña y Santa Rosa. Aquí ya sí ponemos todo nombre porque está condenado. Diego Córdoba, de 37 años, fue asesinado por Leonardo Orellano, de 30 años, con un arma blanca. Fue condenado en un juicio abreviado hace poco, el 26 de junio, a 8 años de prisión. ¿Sí? Le dieron la mínima. El otro homicidio, lunes 19 de marzo, en Washington, al 311, Claudio Roldán, de 40 años, fue asesinado presuntamente por Diego G., de 36 años, estos que eran vecinos, y que termina asesinándolo allí en barrio Los Nogales con un arma de fuego. Y por último, bueno, el que hablamos, este es un NN en Soldano y Perú, de entre 50 y 60 años, aparentemente con arma blanca. Fíjate que en todos los casos, tanto los homicidas como posibles homicidas, como las víctimas, son todos varones, todos hombres. Es quinto, y tenemos una plaquita de cómo vino evolucionando los homicidios, por lo menos de los últimos años, donde veníamos una tendencia, no sé si tenemos la plaquita con el gráfico de barras, de cómo viene bajando, pero atención porque este año estamos ahí, medio complicado, no lo tenemos, bueno, pero veníamos 12, 9 y 6 hasta el año pasado, ¿sí? O sea, sería 12 en el 2015, 9 en el 2016, no, perdón. Tenemos ahora 5, voy a ir atrás para adelante que es más fácil. 5 tenemos ahora el 2018, 6 en todo el 2017, 9 2016 y 12 en el 2015. O sea, viene en baja con una alerta para este año que vamos a ver lo que pasa. El pico más alto en el 2015, ese más alto. Un muerto por mes y duplicaba en ese momento lo que es la tasa a nivel nacional.
Bueno. Acá en los comentarios de Rafael Noticias, frente a la noticia esta del fallecimiento de esta persona en Perú, y Soldano se pregunta sobre un caso de calle Cervantes, que en principio fue catalogado como muerte dudosa. De eso no habría más información, ¿no? No. Calle Cervantes. No sé nada yo. Me acuerdo del caso, ¿no? Lo tengo presente así vagamente. Lo encontró el hijo lo encontró. Sí, bueno, no, sí, pero finalmente no fue muerte dudosa. Lo terminó encontrando el hijo, tenía algún problema de salud, y exacto, luego de hacerse lo que era la autopsia, no encontraron lo que eran lesiones. Que entonces tenía 43 años. Sí, entre 40 y 43 años, exacto, en caso Cervantes. La muerte dudosa fue catalogada en primer momento por la fiscal, porque le habían encontrado algunos cortes, golpes, que puede haber sido producto de la caída o alguna cuestión de esa. Pero hasta el momento no se sabía. Sí, 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 sí. Alguien de los familiares había comunicado con nosotros, no muy contento porque habíamos puesto muerte dudosa. Uh-huh. Pero era lo que en ese momento, desde Fiscalía, se había caratulado. Uh-huh. Muerte dudosa, bien, hasta que después se sepa bien. Bueno, después se aclara que tenía un problema de salud y que los golpes que tenía no es porque alguien se los produjo, sino por alguna misma caída o algo que pasó. Pero, viste, la gente a veces no entendiendo y no tiene por qué entender cómo se manejan algunas carátulas de algunos casos, a veces se exaspera. Y bueno, y enseguida dice, no, ¿por qué ponen esto? ¿Qué no es esto? No, y dejar en claro que siempre se utiliza lo que es la información oficial, ya venga de la Unidad Regional Quinta o del Ministerio Público de la Acusación. No es que estamos inventando nada o caratulando nosotros ciertas causas. Siempre se utiliza lo que es la información oficial. Y en ese momento se estaba como muerte dudosa caratulada hasta que después se despejó la duda. Es decir, igual, esto por eso me extraña lo que hablábamos anteriormente, de esto que está caratulado como homicidio, o ponen homicidio NN. Y acá también, si no, o a no ser que haya algo, alguna prueba fehaciente, y que lo estén trabajando, como dice Julio, con mucho hermetismo, porque estén cerca de resolverlo, o también en este caso sería una muerte dudosa. Sí, porque no se sabe cómo se produjo el golpe. A no ser que la autopsia haya marcado. Claro. Yo supongo que la autopsia se ve. Realmente, verdad, cuando bueno, cuando es que no es homicidio, se descarta rápidamente. O sea, vos, una vez que lo hacen las pericias, evidentemente acá hay algún tipo de pericia que hace que. ¿Quién es el fiscal del caso? Corakis. Corakis. Sí, bueno. No nos da mucho. Lorena Corakis. Sí. Y después tenés la otra chica, Lema. Gabriela Lema. Uh-huh. Correcto. Bien, vamos a la pausa y regresamos. ...1963-2013... Vaso Sociedad Anónima. 50 años. Rafaela, sos vos, soy yo, son las cosas que vivimos. Rafaela en acción nos une, nos encuentra y reencuentra. Multiplica sonrisas, permite descubrir, conocer, explorar. ¿Te sumás a compartir estos buenos momentos? Conocé el detalle de actividades, servicios y recorrido en www.rafaela.gov.ar. ATE, Asociación Trabajadores del Estado, CTA Rafaela. Librería La Oficina, todo para su empresa, el colegio y también juguetería. Siempre los precios más convenientes y de mejor atención. La Oficina Librería. Sindicato Personal, Industria de la Carne y sus derivados del Departamento Castellanos. Secretaría, Arenales 546, teléfono 425-388. Castellanos, castellanos.
Centro Empleados de Comercio ofrece servicios en salud, farmacia, jardín, turismo, deportes, talleres, biblioteca. Más información en sede gremial y Facebook. Mi nombre es Gustavo. Tengo una hija. Cristina es mi compañera de vida. ¿Qué cosas son importantes para mí? La familia, claro. Y si hay algo que siempre para mí fue importante es la amistad. Con ellos somos amigos desde hace muchos años. Vivimos muchas cosas juntos, toda una vida. Eso es lo bueno de la amistad. Que uno siente que tenés a alguien que te cuida y sentís lo mismo por el otro. Hace años, cada miércoles, nos juntamos todos y es el día del fútbol. Y el 10 soy yo. Mi trabajo tiene algo de eso. De tratar de que las cosas salgan bien. De cuidar a la gente. La magia, el color y el buen gusto lo encontrás en Marlena. Calidad y exclusividad. Te esperamos en calle Sarmiento 38 y sentite única. Marlena Local. Nos venimos riendo porque hay unas internas acá entre Algaba y Micaela. Micaela Algaba, y aparte, apenas llegamos, ya Micaela me lo atacó al pobre Julio. Julio la miró así y ya dice: Micaela, le tengo miedo a Julio. A mí me da miedo, Julio. Vio que me dejaron sola, acá abandonada, los dos hombres. El que más se hace respetar es el hombre serio del grupo. Claro, por supuesto. El que más se hace respetar. Es más aplicado. ¿Te dejamos sola o vos querés estar sola ahí? En ese Porque orden. Si no, yo no tengo problema. En ese orden. A tu lado, en ese orden. ¿Querés estar? Qué guapo, qué terrible. Dale, ¿qué tenemos para hoy? ¡Oh! Mirá, yo le alzo, pero esto es en vivo. Se le cayó el micrófono. Tome, señora Micaela. Muchísimas gracias. Ahí está, esto es en vivo para que vean que trabajamos en vivo. Siempre podemos hablar y, como lo adelantaba Marcelo en el inicio del programa, vamos a estar hablando de estas dos audiencias, vamos a estar hablando de lo judicial que se llevaron a cabo el día lunes, porque si bien empezó la feria judicial, hubo actividad casi normal. La primera audiencia, tuvimos la primicia en realidad, lo que fue Rafaela Noticias el día viernes con esta pareja detenida en calle San Lorenzo con inhibidores de alarma. Hasta ahí sabíamos que era una pareja oriunda de la ciudad de Córdoba y que finalmente había sido aprehendida ahí en la esquina que mencionábamos, y luego se llevaría a cabo la audiencia imputativa. Se llevó a cabo todo junto el día lunes 9 de julio, una audiencia imputativa y luego un acuerdo, pero el fiscal de la causa, Guillermo Loyola, dio a conocer algunos detalles más de cómo se manejaban o de cómo actúa esta pareja, que ya hace tiempo viene haciendo esto en la ciudad. Un primer hecho, el 7 de junio, en una estación de servicio ubicada en Ruta 34 en Boulevard Roca. ¿Qué fue lo que hicieron en el lugar? La mujer lo que hacía era funcionar de campana. El marido ingresa a una camioneta Volkswagen Amarok que se encontraba en el estacionamiento de esta estación de servicios, mientras la mujer vigilaba lo que hacía el propietario de este vehículo y que no vuelva hacia él. ¿Qué fue lo que se encontró? Este hombre se adueñó de 10.000 pesos y un pendrive. Esto, el primer hecho, el 7 de junio. Y luego el segundo hecho del que sí hablábamos, que fue el viernes 6 de julio, y en donde no pudieron terminar con este ilícito, ya que un vecino vio como el masculino ingresaba a un auto, a un Peugeot 308, y bueno, llegó lo que es la GUR, personal policial, y terminan siendo detenidos. Audiencia imputativa y luego un acuerdo. El acuerdo al que se llegó es una fianza por 20.000 pesos cada uno, es decir, una fianza de 40.000 pesos, 20.000 pesos cada uno,
fijar domicilio y además presentarse todos los viernes a firmar lo que es la planilla correspondiente, pero en la ciudad de Córdoba. Así que lo que pensamos, o por lo menos lo que se dará, es que se volverán a su ciudad natal. Hablamos de un masculino de 37 años y una femenina de 30 años que, como decíamos, lograron su libertad luego del pago de una fianza. ¿Le devuelven el inhibidor? No sabría decirle. ¿Y si no, cómo van a pagar la fianza? Dentro de los elementos secuestrados estaba el inhibidor. A ver, otra fianza bastante alta y que llamó bastante la atención es a un masculino de 21 años apodado El Rosarino. A ver, la gente del barrio Mora, vamos a ver algunas imágenes de lo que son o de lo que fueron las audiencias. La gente del barrio Mora lo conoce mucho a este masculino, Iván Emanuel H., no podemos decir el apellido porque no tiene condena fija, como siempre decimos, y está acusado de 5 hechos. 2 en el mes de febrero, 1 cuando pasó al frente de una vivienda ubicada en calle Muñagurria, amenazó a su propietaria que se encontraba en la vereda de esta vivienda y luego de 2 o 3 cuadras desde allí le disparó con un arma de fuego, afortunadamente sin generarle lesiones. Un segundo hecho también en el mes de febrero, cuando efectivos policiales llegaron hasta una casa ubicada en calle España, en donde se debía realizar un allanamiento, pero además tenía orden de detención. ¿Qué es lo que hizo este masculino? Intentó escaparse del lugar, ingresó a una vivienda aledaña sin permiso alguno y bueno, finalmente fue detenido en esta vivienda. Un tercer hecho en el mes de marzo, cuando llegó hasta una vivienda de calle España portando un arma calibre 22. Un hecho en el mes de mayo, cuando amenazó a la moradora de una vivienda de calle Muñagurra. Y el último, que fue el viernes pasado, 6 de julio, cuando disparó frente a una vivienda de calle Muñagurria generando destrozos en el lugar. ¿Cuál fue el acuerdo al que se llegó? El acuerdo fue una fianza de 50.000 pesos. Sí, bastante alta la fianza por lo que hablábamos entre algunos colegas. 50.000 pesos, la prohibición de acercamiento hacia el barrio Mora, prohibición de acercamiento hacia los testigos de los hechos, fijar domicilio y además presentarse a firmar lo que es la planilla correspondiente en la comuna de Lehmann, porque lo que nos explicaban es que este muchacho ya estaba residiendo en la zona rural ubicada entre Lehmann y Rafaela, va a seguir viviendo ahí y se va a presentar todos los viernes a presentar esta planilla. Entonces hablamos de 2 fianzas muy altas, hablamos de la pareja de la ciudad de Córdoba con 20.000 pesos cada uno y el apodado El Rosarino, Iván Emanuel H., que debió pagar una fianza de 50.000 pesos para poder recuperar su libertad. Muy bien, muy completo, Micaela. ¿Se pudo esclarecer el caso en el caso de los inhibidores de alarma, en este robo que fue en zona céntrica, en una camioneta cerca no, de un bar? No, los dos no está dentro de los hechos que se le imputaron, no así está. Que por el momento no serían los mismos. No, porque el único hecho que tienen imputado es el de 7 de junio en Boulevard Roca y Ruta 34 en una estación de servicio. O sea, así siguen que sin. No serían los mismos. Sin esclarecerse esos hechos. Bien. Pero ya habían agarrado, sin embargo, a alguien con inhibidores también en otro momento, si mal no recuerdo. Ya sí, habían agarrado en el anterior. En pleno centro, me parece. Sí, que fue el de la camioneta. Estaba, de hecho, ese, la camioneta, ¿cuál decís vos? La que estaba. La que salió era la que le robaron un portafolio. Bueno, pero eso no está esclarecido. No, está el video, no está esclarecido. Ah. Que se llevaron más de 100 mil pesos. Sí. Sí, no está esclarecido, está el video, pero no saben de quién se trata. O sea, está el video donde se ve la persona que Exacto, donde ejecuta. Está la persona que se baja con el maletín desde la camioneta. Que estaba esclarecido eso. Bien, no nos queda más tiempo. Gracias, Micaela. De nada, hasta el viernes. Hable ahora casi para siempre, si quiere agregar algo. No. Con respecto a lo que tiene que ver con el planteo que le hacías a Nico Ferreira sobre el congelamiento de sueldos, vos decías que se podía renovar por 6 meses. Claro, porque ahora es probable que se renueve por un año. No es la idea porque debido a la gran cantidad de aumentos que se están dando, lo que dicen los concejales es que estarían haciendo futurología y nunca llegarían realmente a lo que son... ¿Se quedarían atrasados ellos con su salario? Sí, porque podría ser mucho más el aumento, entonces lo que ellos quieren ver es tratar de ver cuál va a ser el ahorro, a dónde invertirlo y cada 6 meses hacer ese congelamiento. Y una duda más que me quedó, es decir, la recaudación va a seguir siendo la misma, digamos. Lo que se ahorran en realidad es lo que le dan al municipio para que recaude. O sea, claro. Ese porcentaje, o sea, no baja, digamos, el ahorro en realidad va a... El ahorro en realidad es el aumento de sueldo que van teniendo. Está. Claro, el aumento que no se les da es lo que se ahorra y va destinado a la tasa, que en vez de aumentar un 13% va a aumentar un 8%. Pero prácticamente no se modifica lo que tenía previsto recaudar el municipio, digamos. No. Pero sí nos enteramos algo esta mañana. Lo decíamos acá cuando... ¿Quién daba el informe de Marcos Corach? ¿Vos?
que estuvo, sí, en el consejo. Que estuvo en el consejo, sí. Y que yo anoté dos o tres puntos, y en uno le pregunté que los concejales no se dan cuenta de esto, y uno era que aumentaban continuamente los pedidos por cuestiones sociales. Hoy pudimos hacerle una nota a Marcos Cora. Esto sigue en aumento, dice que por momentos están desbordados y que no descartan llamar una extraordinaria en el Consejo, reunirse con el Consejo para ver de dónde sacan partida para seguir trabajando con esta crisis que se está presentando ahora y que, bueno, y que nadie la predecía. Fuiste profético, digamos, casi profético, digamos. No sé si profético, editorial. Pero era predecible de lo que iba a pasar. Uno ya lo estaba viendo, no hay que ser demasiado inteligente. No, y explicaba que mucha gente que antes no se acercaba porque no la necesitaba esta ayuda social, hoy se está acercando porque realmente la necesita, y son muchos puntos. El tema de beca, el tema de bolsones, realmente es mucho lo que hoy necesita la gente, son muchas las necesidades. Último tema, Marcelo. La salud de Bonino. ¿Cómo está bien, el señor concejal Bonino? Ya estuvo dando notas, ya. Ya se recuperó, ya está se recuperó. En carrera. ¿Está en carrera? Porque yo tengo dos estés y un infarto, entonces me quiere imitar. Como yo tengo un le infarto, falta un poco igual. Y después tengo dos estén, él me quería imitar. Y no le pusieron estén porque no tenía la arteria tapada. No, por Lalo. Bueno, un saludo y que se mejore y que se recupere prontamente. Más allá de que muchas veces pensamos distinto y las críticas que hacemos, espero que las tomen como constructivas. Así que, bueno, un saludo grande y que se reponga rápidamente. Nos vamos. Julio, no, ¿algo más que agregar? No, nada más. Nos vemos entonces el viernes con el último orejón del tarro. El último orejón del tarro. Usted dirá, ¿qué es el último orejón del tarro? El viernes lo vas a ver. Chau, juez. Chau, hasta luego. Chau. Hasta el viernes. Chau. Con ustedes nos reencontramos, o todos nos reencontramos, el día viernes a partir de la hora 17 en esto que es Rafaena Noticias TV.